콘도 제아디 야고 마리스타 딜러도 와 봐. 콘도 제나 아니 수술이야 간제 경원 챔버를 해도 쓰려 봐. 수술 아니 겨와디 배 휴지 판 좀 두고 그래서 아니 수술 겨와디 좀 보이나 아니 주말이야 대원이야 아니 규디 매일 차버리. 주말 대원이야디 겨엔 대부 체제 겨와 체버 될 때니 연구를 와. 제가다 겨와디 계산이 좀 보이나 아니 정말 대원이야기 규디요 말봐 규미해도 자네 아니 정말 대원이야요 말 아니 동해시진이야 지금 다 디네링 누워봐 제가 다 콘도 마지스타 단도 디스고봐 도도로 디봐. Si lo resumimos, lo principal que se quiere que se quede claro es que no debemos enfadarnos, porque el enfado solo nos va a traer consecuencias negativas, muy negativas. Nosotros con el enfado estamos destruyendo todas las acciones virtuosas. Y aunque nosotros deseamos ser felices, si no tenemos la causa para esa felicidad, entonces no nos vamos a encontrar con la felicidad que deseamos. Las causas que nos traen como consecuencia felicidad son las acciones virtuosas. Si destruimos las acciones virtuosas, aunque deseemos ser felices, no tenemos las causas que nos lleven a experimentar esta felicidad. Por eso, aunque deseamos ser felices, el enfado destruye estas causas y por lo tanto solo vamos a experimentar sufrimiento. Por eso, lo esencial es no permitir que se genere el enfado. Tanto ganando el hombre y nada va a tener lluvia. Ani tanda de canjeta. Si dan ganando, se di, dradi, se di, cuenga, neva llego, se di, tese, dradi, neva llene, dradi, canje tempo mari, se do el draine, se me le ñe, ani, se ngajitan, kiawa ngajitan, ta canje, long ngajilo, so what in the drane, gurne, dral, gurtus, chen tape, tempo chen, drachen, neva llea, tende yo mari, se di. Como dicen el Lamrin, en esta vida clasificamos unas personas como enemigos. Enemigos son aquellos que nos hacen daño. Sin embargo, no son nada estable, porque a lo mejor en las vidas anteriores, el que ahora decimos enemigos, en las vidas anterior fue alguien muy querido, muy cercano a nosotros. Incluso no tenemos que pensar solo en las vidas pasadas, sino también en esta vida nos encontramos con situaciones en las que ahora es enemigo, pero dentro de 5 años cambian las cosas y se vuelve nuestro amigo. O al revés, ahora es nuestro amigo y en un tiempo se vuelve nuestro enemigo. Esto significa que el enemigo, esa persona externa que llamamos enemigo porque nos hace daño, no es nada estable, está cambiando constantemente de papel, a veces amigo, a veces es enemigo. Pero en el caso del engaño, del enfado, las cosas son muy diferentes, siempre es enemigo. Cada vez que lo tenemos más cerca a nosotros, cada vez que nos familiarizamos más con el enfado, más daño va a producir. Por eso un enemigo real es el enfado. Chatanta nimube drasing de garando deja hetanti mu khondu se ta nimube dra tu du wa ani dugja hyuji re se pembe ka namyan si ma khol ni bu che na ta du du roya ji ma do ji sa ni pembe che ya ko ga namyan yo ma re se wa ani te su do ta khan je Marazu Jigden Gidarji in a Takanja Simja Gangolo Susu Dali Chavi in a Susu never carriquette who is in a Luda saw the Yadet Tanjeta Suya did he? The Wangaranzo saw Toriad Mado Tile Taget and never cared Yomar Simja Gangolo Susu Dali Chavi in a Tang Yumu Vedra Hedan Kondruji Chung in a Gul Kondruji Chung in a Taku Nya Menaliata Tit Tori, Trava Jigden Chima Dinya.
ñawal sotu gore ida sotu gore thondru tin de sotu gore ro cha sa tu le du ze de ku ta sotu gore ro sen di de di sim je gang lo dran cha mi ne di sotu ya ji yo ma re ka ke El enemigo son los engaños, el engaño de la ignorancia, del apego, del enfado, porque estos solo traen consecuencias negativas. Entre más nos acerquemos a estos engaños, peor son las consecuencias. A nivel mundano, pues clasificamos enemigo a aquel que nos hace daño. Incluso ese enemigo que nos hace tanto daño, lo peor que puede hacernos es quitarnos la vida. Nada más. No puede hacernos más daño que eso. No puede pasar más de esta vida. Sin embargo, el enemigo de los engaños no solo nos hace daño en esta vida, sino que además nos arroja a renacimientos desafortunados. Estos engaños nos pueden llevar a renacer en los infiernos, a renacer como espíritus hambrientos, a renacer en el reino de los animales. Las consecuencias de estos enemigos de los engaños son más graves. Kanda tena rizhub jan tawa yane molyuba tida geji jil torsata kanje gangalo pa mev sotu ya ichi yoriz ko jadi neba dikhyuk chambu shivji riz tsendi jarub ji ine tide chitu ya ichi yoma riz. Por eso, el peor y el que realmente es enemigo son los engaños. Pero dentro de estos engaños, el enfado es muy fuerte. Porque en un momento es capaz de destruir todas las acciones virtuosas que con tanto esfuerzo hemos acumulado. Y las consecuencias de ello son más graves. Por eso, el enemigo convencional, el de esta vida, solo nos puede hacer daño en esta vida. Después de ella no puede hacernos más daño, mientras que el de los engaños estaba en esta vida, en las que siguen y en las que siguen. ¿Cupa? Vale. ¿Cu? ¿Qué? Está linda. Junior was a Yimi Devese in a Shedante, the Dan Jumso, the Tijerva Teda Dagi, Teda Dagi, Tau D, Sen in number Chumbo, Teda Dal, Nebole, Dadilani, Le Himes, teaching Sarimba, Gavadi Sinsarja. Tachila Pabjan Dag in the Gavi in the Tumija, Serva, Tatu the Negro, the Tahaja, Susulia, to do Kadu in a and Susu, Sem the Mudu with Chiadi, Takacham with Huji Risky, Sem the Truths on any Susu, Sem the Truths on any Kaja, Semgi, Shiwandu Gujan, any Kane Kadla Malavi Shea, Yomari, Lugi, any child do Jakar, Jemaja, Shea, I never thought in the Kaja. Same tune the day you would do a lunar child do Jack, he wouldn't day. Just a guy in the took me just she don't get any sin the mudu which would is. Entonces, en el momento en que surge el enfado, está alterando nuestra mente. Cuando nuestra mente se ve alterada, afectada por el enfado, entonces ya surge el enfado. Y no importa lo que nos digan, no importa lo que hagan los demás, este enfado está ahí presente. Cuando es un enfado muy fuerte, no escucha ni ve la forma de solucionarlo. Se queda enfrascado en el enfado. Y esto solo nos está trayendo consecuencias negativas. Y recordar que el enfado surge de una mente insatisfecha, que no encuentra con lo que se desea, una mente infeliz. Chupa di rebe. Ah, mi gacha yang termiru.
Entonces, el enfado solo nos está destruyendo todas las acciones virtuosas, así que lo que nos trae como resultado el enfado solo va a ser sufrimiento. Por eso el verso número 10 dice: ¿por qué sentirse infeliz por algo si se puede remediar? ¿Y para qué sentirse infeliz por algo que no se puede remediar? Porque desde esa infelicidad estamos creando las condiciones para que surja el enfado. Por eso, si nosotros nos enfrentamos a una situación que es algo que no deseamos, hay que analizarla. Si hay posibilidad de solucionarlo, pues perfecto, entonces no hay por qué enfadarse. Si no hay nada que podamos hacer por remediar esa situación, pues tampoco hay razón para enfadarse, porque el enfado no nos va a ayudar a solucionar la situación. Y el enfado, si ya hay un medio para solucionarlo, entonces no hay razón que justifique el enfado.
Hemos estado hablando hasta ahora de esas causas, consecuencias que producen el enfado. Y es esta mente infeliz, esta mente insatisfecha, esa mente que no puede hacer o no puede encontrarse con lo que desea, que es la condición, la causa para que surja el enfado. Pero también, como dice el verso número 11, para mí mismo y para mis amigos no quiero que experimenten sufrimiento, no quiero que tengan palabras que les falten al respeto, ni palabras duras ni desagradables. Sin embargo, para mis enemigos quiero todo lo contrario. Quiere decir que nosotros estamos motivados generalmente por los 8 dharmas mundanos. Son 8. 4 son situaciones que deseamos, 4 son situaciones que no deseamos. Por ejemplo, deseamos estar en compañía de otros, deseamos sentirnos cercanos a nosotros, que podamos atraer a otros, y no queremos sentirnos aislados o abandonados por los demás. Queremos que encontrarnos con situaciones agradables y no deseamos encontrarnos con situaciones desagradables. Deseamos escuchar palabras de halago, palabras bonitas, y no queremos escuchar palabras de crítica o palabras desagradables. Y queremos tener ese reconocimiento, esa fama, y no queremos tener una mala reputación. Por eso, cuando no nos encontramos con aquello que deseamos, hablamos de estas 4 situaciones que no deseamos: una mala reputación, palabras desagradables, no encontrarnos con lo que queremos, atraer a otras personas. Todo esto son situaciones no deseadas que son la causa y condición para que surja el enfado. En general, nosotros nos movemos impulsados por estas 8 dharmas mundanos. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por estos, actuamos pensando en estos 8 dharmas mundanos, entonces estamos yendo en contra de nuestro objetivo. Por ejemplo, nosotros, nuestro objetivo es acumular acciones virtuosas, beneficiar a otros. Y para ello, pues, decimos palabras agradables, o meditamos, o hacemos cualquier acción virtuosa. Pero si lo hacemos pensando solo en esta vida, pensando en encontrarnos con la felicidad en esta vida, en evitar aquellas cosas que no deseamos, es decir, si lo hacemos movido con estos 8 dharmas mundanos que solo se enfocan en esta vida, aunque sea una acción virtuosa, no está cumpliendo nuestro objetivo. Ni
rwa ta tsendi chidu cheva sina rwa rwa ani dewa yoga chidu cheva wata tinde cheva ina ta ti yoma re pena nganzu ti yuwa ta kanje peju gyaw yuwa pena didu ngobyo tingna megi sirwa dewa ta dungi siya di hi ngobyo tingna yoma re ngobyo kore tingna yoma re susu semgi semzu yong yung yo re ima laso didu dewa ta dungi siya di Mobile thing, your mother is a penna. Jimboji Gatchimbutang in a susu penata, Benjo Longi Chimbujin, Jimbo Gatchimbutang, Shambangi Chow, Shanley Pembe Chowers, Sorujipa, Shanley Rom, Gatchimbu, Cherry in a Gatchimbu Huji Cherry in a tati, Kari Gordigre, Dibberigre, Kari, only Churigi, you know, give Chungi Churigre, Dingi Churigre, Chamber Churigre, Tatus Tarzan. Susu samnu tona yung ruguyor wa Tsen di chi tu chebe ina ta chu jie yung me wa Chima ngen sung dungi chi guo di mewe chi tu chebe ina Kibu chung yu chu chu ju jim ba Ta chima tele ya kuwa dungi di pa mewe soya li Chi tu chebe ina ta tiwa mewe chue yin ba Kibu dungi chue ruwa Ta semjian tamjian le pepe chi tu chebe ina Rewa, semjian tamjian le pepe chi tu Susu samnu di di chi tan jian chebe ina Tak kibu cembur cuy imba, jadi tu tu ngewe tengen yomari, serba lekat cia di tak cibar apa na, cibar tu apa na sian, nyamda di ni tak apa na semje nyamda apa na tak nyamda je kange yu deh ciri ya, susu paru rum siuji cewi na, tak di gawat di ni, tiga di ni, kari di ni serba, tak cuy gawat di ni, na kibu cungu cuy de, dingu cuy de, cembur cuy de. Tisena ta keba di tisabu ya ngema singu yuna ya ore singu mena tisabu ji singu da wanga do Hablamos de que no se cumple nuestro objetivo, es decir, nosotros queremos hacer acciones virtuosas, acciones que vayan de acuerdo con el Dharma. En el momento en que nosotros hacemos una acción pensando solo en los beneficios que obtenemos en esta vida, como dijo Atisha, no es una acción de Dharma, de acuerdo a las enseñanzas. Alguien le preguntó a Tisha, ¿cómo sabemos si es una acción, es una práctica espiritual o no lo es? Y a Tisha dice, en el momento en que tú la haces pensando solo en el beneficio de esta vida, no es Dharma. Cuando piensas en el futuro, entonces sí ya se vuelve Dharma. Es decir, cuando nosotros hacemos una acción virtuosa pensando que con ello ojalá podamos liberarnos de un renacimiento inferior, entonces es con una motivación pequeñita o con es pensando en las vidas futuras, en no tener un mal renacimiento, es una práctica de Dharma con un objetivo pequeño, pero ya es práctica de Dharma. Pero en el momento en que tú haces una acción virtuosa pensando que con ello, pues yo estoy ayudando, pero con ello pues voy a tener dinero, voy a tener reconocimiento de los demás, esta acción virtuosa que estoy haciendo, pues voy a tener más personas allegadas a mí, se van a acercar a mí y voy a obtener este y esta felicidad solo en esta vida, entonces no es una práctica del Dharma. Incluso podemos decir que no depende, para que sea una práctica del Dharma, una práctica virtuosa, no depende solo de la cosa o de la acción, sino que depende de la motivación con que estés llevando esa acción. Si tu motivación es que lo hago para que pueda yo tener el reconocimiento social, entonces no es una práctica del Dharma. Pero no importa que sea una acción virtuosa de estas grandes, que se dé miles y miles de dinero para una causa, no importa la cantidad, no importa el objeto, importa la motivación. Si tú haces una acción virtuosa pensando que como dicen en Lambrin, de acuerdo a los tres tipos de persona, pequeña, mediana y superior. Si tú haces una acción virtuosa pensando que con ello puedas evitar renacer en los infiernos, ya es una práctica del Dharma. Es una práctica de acuerdo a la persona de capacidad inferior, de las más pequeñitas, pero ya es una práctica del Dharma. Cuando tú haces una acción virtuosa, cualquiera que sea, no importa el objeto, cualquiera que sea, pensando que con ello pueda yo
liberarme por completo de la existencia cíclica del samsara ya es una práctica del dharma de acuerdo a la persona de capacidad media. Y cuando tú lo haces pensando que sea para el beneficio de todos los seres, entonces ya estamos hablando de una práctica espiritual enfocada a la persona de capacidad superior. Así que no depende del objeto de la acción en sí, si lo que lo va a hacer virtuosa o negativa, o principalmente lo que lo va a hacer de acuerdo con el Dharma o no, sino la motivación. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya tengan claro esto, pero si no lo tenían claro, es muy bueno que sepan que la motivación es lo que va a determinar si es una acción de Dharma o no, y de qué tipo va a ser. Si, por ejemplo, no lo tienen claro, es muy bueno que lo analicen. Y de hecho, si también quieren discutirlo o refutarlo, también es bueno, porque eso les va a ayudar a aclararlo. Ta susuli ya ming yo ya ta chen di li ya chi kan che nian zha qian bu yong ya mi di xiu ji ri se ya tin de yong ya tin de qi du jie bi na ta zao ni ne ta kan che di chue zha ne de yo ma li si ti ba ta zi niu niu jie jie la. Por ejemplo, en Europa las personas trabajan muchísimo, mucho mucho para juntar su dinero. Entonces, muchas veces cuando tienen una economía, entonces son capaces de hacer prácticas de generosidad como al pueblo tibetano, a las personas de África, a las personas que están más necesitadas. Hay que pensarlo. Si alguien hace un acto de generosidad a África, por ejemplo, y lo hace pensando, pues con ello me voy a hacer más famoso. La gente va a reconocerme, se va a dar cuenta de que yo soy una persona muy generosa, una persona muy buena. Ese acto de generosidad no es de acuerdo al Dharma. Y es que es un acto de generosidad, una acción virtuosa, pero cuando la haces pensando que con ello voy a tener reconocimiento, me voy a hacer famoso, un pensamiento muy arraigado solo a los beneficios de esta vida, entonces no se vuelve una práctica del Dharma. Y esto lo explican muy bien en el Lamrim, en el adiestramiento mental, donde nos hablan la importancia que tiene la motivación. Entonces, en el momento en que hacemos una acción virtuosa con la motivación de que ojalá con ello podamos evitar renacer en los reinos inferiores, ya estamos realizándola con una motivación que va más allá de esta vida, pensando en las vidas futuras, en no tener renacimientos desafortunados. Y esa es una práctica del Dharma de acuerdo al adiestramiento de la persona de capacidad pequeña.
Cuando hacemos esa acción virtuosa pensando que ojalá con ello podamos crear las causas para liberarnos por completo del samsara, es una práctica espiritual, una práctica del Dharma, de acuerdo a la persona de capacidad media. Y en el momento en que hacemos una acción virtuosa con la motivación de que ojalá sea para el beneficio de todos los seres, que ojalá con ello pueda yo ayudar, crear las causas para poder ayudar por completo a todos los seres, entonces ya se vuelve una práctica de acuerdo a la persona de capacidad superior. Y eso pues es bueno que lo analicemos, lo hablemos, porque también nos ayuda a tenerlo cada vez más claro. Porque puede que tengamos una mezcla de las dos, decir, bueno, voy a hacer esta acción buena y con ello pues voy a tener fama, reconocimiento, los otros me van a prestar atención. Pero también si lo haces diciendo, pues pobrecitos, ¿cómo están? Están en una situación muy difícil, tienen muchos problemas, y también movidos por ese amor, la compasión, llevas a cabo esa acción virtuosa. Entonces podemos decir que tenemos una mezcla de los dos. Lo haces con amor y compasión hacia los demás, también con un poquito de intención de que con ello te vas a beneficiar de reconocimiento de los demás. Entonces ahí tienes, por una parte, es una acción de Dharma, pero también es una acción mundana. ¿Ustedes creen que pueda venir las dos juntas, mezclarse? Y es que sí, se mezclan muchas veces las motivaciones. Por un lado, claro que lo hacemos movidos por compasión, por amor, al ver el sufrimiento que están experimentando ese grupo de personas, y por eso hacemos ese acto de ayudarles. Pero también es verdad que puede estar mezclado con ese deseo de tener el reconocimiento de qué bueno soy al estarlo haciendo, o tener un cierto renombre por estarlo haciendo. Es muy fácil que se mezclen las dos intenciones. Lo mejor es hacer ese esfuerzo por pensar, hacerlo pensando en los otros, viendo su sufrimiento, generando ese amor y compasión, y lo mejor es pensar que eso sea para el beneficio de todos los seres, porque esa es la motivación que hace de esa acción una acción de nivel superior. Pero lo que nosotros hagamos solo lo sabemos nosotros mismos, es decir, cada uno sabe el nivel en el cual se encuentra su mente, el nivel de motivación con el cual realiza esa acción, porque la acción puede ser exactamente la misma,
de dar, pero ya depende de nosotros saber si es una acción de Dharma o si no lo es. Y si es una acción de Dharma, ¿de qué tipo es? De la persona de capacidad pequeña, mediana o superior. Pero es, no depende de la cosa ni de lo que estemos dando, sino de la motivación. Y eso solo lo sabe cada uno de nosotros. Por eso es importante observar nuestra propia mente y nuestra motivación. Si tienen alguna duda, pueden hacerla. Pueden preguntar. Que si se piensa en el beneficio de todos los seres, pero sin la trascendencia hacia otras vidas. Que si en Anso dicen que tamje que che tu dindes chiquillos samlo tangna te tu en Anso se chima que con la samlo tangi yo maroa. Yo maré, se sentí su su que vendía samlo tangi yo maré. Ani. Se chima susu ngen sung gu dung ngen yeng gri sam khoya dung ngen yeng gri ti nyom mi gu yag chi du sam ya di susu sam dang gu yor ba cha zang di ma ra sim jen tam je chi du sam dang yu zang ne ta xian ben ku na sam dang gu yor ba rang da zang di gu yo ma re. No es contradictorio porque nosotros podemos pensar en que sea para el beneficio de todos los seres sin estar enfocado solo en las vidas futuras, pero incluso puede estar pensando que sea para el beneficio de todos los seres y no estar pensando en que con ello pueda librarme por completo del sufrimiento del samsara. Lo importante es que sea una práctica de acuerdo al Dharma y de nivel superior, pensando en los demás. Samno te suguyorba, samzu yagudu suguyorba. Samzu yagudu suena meo ya kemiduga pena. Kangeda dungi yuni tiketa ta nije ta tiketa kangeda dungi mena ta peri kangeda dungi tse samsa chiche. Ti meo ya chitu samda dusane ta 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 nigiorba. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo por nuestra parte, por tratar de generar esa motivación superior, pensando en los demás. Al principio cuesta, pero es tratar de generarlo, ver el sufrimiento de otros y generar ese fuerte deseo de poderlos liberar de ese sufrimiento, de poderlos beneficiar. Rograrji ne ta meji jedu zane kanje ko neva de la ta pembe chedu ra samno danje ti chebi ne ta ti wechen be chen du yo ro wa ani nga ji din kanje ji meri ya wo ra ya ta ani me di rogra di kheba du si ti de be ming ye bo yo ya ta ta ti de samno kho ri ne ani ya ti che ya chen bu ran ro tu ba wa. Por ejemplo, si una persona necesita un consejo porque está pasándola muy mal y tú le das el consejo pensando que ojalá con ello le puedas ayudar para liberarlo de su sufrimiento, entonces ya esa acción es una acción virtuosa y es una acción superior, mahayana, porque estás pensando en poder liberar a otro de sufrimiento. O también cuando le das la medicina a una persona, lo estás diciendo pues ojalá que con esta medicina que le estoy dando pues se pueda recuperar de su enfermedad, que le pueda ayudar. En el momento en que dices no, le estoy medicando esto y así si se cura, pues todos van a decir qué buen doctor es, qué buen es un erudito en la medicina o lo que sea. Entonces puede que la acción es virtuosa porque estás dando algo que le va a ayudar a otra persona. Puede ser que lo estés haciendo para poderla ayudar a esa persona, pero al estar mezclada con buscar un renombre, entonces ya es una acción espiritual, una acción de Dharma, pero muy, muy pequeña. No es la superior. Ani xiema inbe xiri ta kharid kharil mien du ji ine
Ta tu tu kangalo lepsa di kanje kange da dungen tu tu pa meo ya yao xin ya ten di xe meng samno di ta na le la burwa. Ani gen su kange ten de yo ju ni inari neve yo ju ni inari tu tu ta ko pige kanje samno ta na le la burwa kura tu kange da di gi badi. Ti tu tu le la burwa di ti me ne ta nam yu le ga kyu ma chingye ji ina ya. Ani ta kanje le ga di maje na ani ngal la yungu mar la me na ta nga khan la te gori se son tang gori. Tandigmar masamba jejeta, lega de coralia pemba rangitido. Himbe lega suya yorva marando. Marando moju mando jinam gulega kumaji, shedagi langa soniti in a pink doa. Naso. Mil pink yorva. Penatanda nema langa sonito to langa yahusuna tanda yandu mandu jaton chin boom juba gangalo devuce dotuya pink doa pendot in the yorva. Ani tagana hin taji kangba sonino so kari. Si sueña cari ne pingi yori, pingi yosa la tegi yorba, pingi mena la tegi marba, toji chisan la tegi yosa, sien pingi yorba, lega chevdi. Pingi yosa ta pemba yudi, pemba yuranji, sam danji, pemba sam ranji danji, tirichigina, o ta yahu yungri, stati sangeta, kangalo, tisundua, loven shanta devalo, sobo tu kangalo, lapche, tuodi, ta tiri. Maraduba. Tak timbangal lega di cikam aja nanti mari la yo mari la mana saya yo mari kalau tu ya yo mari sama tak susu jiwa sama tangan ija tak telek kepen yang kaya yo mari wah cakap cawat di ciri dia kalau tu tak telek sama tu orang yang orang tak tingin soalnya di lebih cepat hujur itu wah. Es como a lo mejor cuando hablamos de una persona que da un consejo a otro y lo hace pues que con, ojalá que con ese consejo pueda quitarse de ese sufrimiento, o un médico que le da una medicina a un paciente y que ojalá pueda liberarse de su enfermedad, lo hace pensando en el otro, puede que nosotros lo podamos entender y verlo de una manera muy fácil. Bueno, si eres médico, si das consejos, a lo mejor es fácil ver que lo haces para poder liberar a otro de sufrimiento. Pero hay que verlo también, y a veces decimos, pero en mi trabajo, ¿cómo puedo aplicarlo? De hecho, todos que realizan un trabajo, si lo hacen diciendo, es que si no me pongo a trabajar en ello, entonces no voy a tener mi salario, si no tengo mi salario, entonces no puedo pagar la hipoteca de la casa, no puedo pagar el coche, no puedo pagar mis vacaciones, no puedo hacer esto, y por eso pues tengo que hacerlo. En ese caso, estás haciéndolo con una motivación solo pensando en ti, solo pensando en que si no lo haces, entonces no vas a poder pagar la casa, etcétera. Pero si ese mismo trabajo lo haces pensando que ojalá les sirva a los demás, ojalá sea para el beneficio a los demás, ya estás llevando a cabo una práctica de Dharma. Porque incluso la persona que se dedica a hacer los caminos, a poner el camino bien, pues el hecho de que si está bien hecho, pues las personas podemos pasar y ya pasan 10, pasan 100, pasan 100.000, y si está muy bien hecho, pues lo agradecemos mucho de que podamos circular bien por esos caminos. Y esa persona obtuvo su salario, y si además lo hace, pues ojalá les ayude a los demás para que puedan circular bien, entonces lo está haciendo pensando en los demás y ya se vuelve una práctica espiritual. Cualquier cosa que nosotros hacemos, la podemos enfocar que sea para el beneficio de los demás. De hecho, si estamos recibiendo un salario por ello, es porque tal vez otros están beneficiando de nuestro trabajo, y por eso no hay que olvidarnos de que debemos generar esa motivación de que lo hacemos para el beneficio de los demás. Y eso es lo que nos está diciendo seres superiores como el propio Buda o como Shantideva, que debemos de enfocar nuestras acciones en para el beneficio de los demás, que ojalá les sirva a alguien, ojalá a otro se beneficie. En el momento en que solo pensamos, estoy trabajando para conseguir mi salario, para mi casa, para mi coche, para mis vacaciones, en ese momento solo estamos haciendo algo enfocándonos en uno mismo. Por eso, la diferencia entre si es una práctica espiritual o no, no está en la acción, sino en la motivación que acompaña esa acción. Pena pejuji cewi nangaran tu ta ni de kanggalo nyegi orwa kanggalo nyegi ori ni
saya dobje saya dia ganglo sari yorwa che da ta sam no ton xin yin zu yao sam dang ni ni di ge wa so ya da ani se saya dia ge wa so ya wo ta tin de yu ba ani sam no yao ta ma xin yin zu ta kan je tin de so tu ma de kan je ta ni ni ge ba ni ta ba le xin ye du za ne ta di si dan gu nu so dan di ta kan je tin de su so su no wa kan je ta nga ji kan je xianbian ge chao xiu ji xi bo le ani lü de wo ji gu gu le lü chue dian ya gu gu le ani de se da ta gu ni ji ji xi ya da ni ye ya da tin de gu ne lü de en chue dian ya gu gu le zhe ti qi du nga da chue dian qi du xi gu san na ani ni de ge wa ri gu wa ta ge ji ni ma ku du du zhe ne cham ni ji chen ju se me so bo tin de pa san na ko ji ni ku na de ni ge wa ren du de su du wa ani ni ni gala mo de ma ya khon ru da xie dan da ji kan je xian da na sim ne sim ji ya da ji ten de san dan je ni khu na ti mi ge ri de su du wa ani sam ju kha ya me wa che da ga su ma ni khu de wi na an di lu mo de de du wa su dan te ten de so dan ga ga o ten de su du wa ma ran ju sam no ton da da ji dan gi on ge ni tu du kan ga lo ta ge wa so ya da mi ge wa so ya da o tu du ten de su du wa tu du ta den ba ri ngun de chan ne da ga ra de ji zui mi le ji da nga ren ge sa xi sa xi gom nga ren ge nie xi nie xi gom nga ren ge zhuo xi gom su ya di nga da wo ri xi gom ge yu su ya du sta kan jie chao gang ge lu che pa yu jie ti qi ge yu za ta de 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 wa y pues acciones tan sencillas y comunes como dormir, como comer, de hecho tenemos que dormir, tenemos que comer todos los días, y si nosotros aprovechamos esas acciones y pensamos que ojalá sea para el beneficio de los demás, pues ya hacemos de estas acciones cotidianas también una acción virtuosa. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir o cuando estamos comiendo y lo hacemos, bueno, que si estoy comiendo es para que mi cuerpo esté más fuerte, más sano y así poder seguir sirviendo, haciendo acciones virtuosas. Entonces ya la motivación de comer es otra, no solo comer para satisfacer mi hambre, sino para que esté fuerte, sano y poder seguir haciendo acciones virtuosas. Y esa acción de comer que hacemos todos los días ya se vuelve una acción virtuosa. O también el dormir, que lo hacemos todos los días, pues si nosotros nos acostamos pensando en una mente positiva, pensando que en la bodichita, en algo virtuoso, entonces el sueño se vuelve una acción virtuosa. Si nosotros nos vamos a la cama con enfado, con envidia y todo ello, entonces el dormir se vuelve una acción negativa. Y si nada más nos acostamos y ya ni nada bueno ni nada malo, también se vuelve una acción neutra, porque tenemos este tres tipos de acciones: virtuosas, no virtuosas o neutras. Así que nosotros debemos de saber cómo sacar el máximo provecho a todo el tipo de acciones que nosotros hacemos y tratar de que hacer lo posible de que todo lo que hacemos enfocarlo en una acción virtuosa, y así estamos realmente sacando un mayor beneficio. Tā kāñcē dōngi tāngi ki suwa sēr wā nīpa khuñchū gāyā tēla nīpa khuñchū gāyā tēli khuñchū mēp suwa tē tā tēli yā khuñchū mēyō yā tāpshī chē yā tē khuñchū mēyō yā dōngi tāngi ki suwa sī kōmyā tō kā dōngi tāngi ki suwa chē āni chū yā ngē sīm ki suwa sē yā chī chē nē chē yā chī mēnyā pē suwa chē suwa gōmdā tēla nāmbā sōng sōng tō wā tā tāngbō tēla yā dōngi tāngi kī sūpa sēyā tērē tē dōngi tāngi kī sūpa sēyā tē tā dēwē gyūni rēngā tsam dōngi gyūni tīlē tōpa tē māyō dōngi gyūni māngbō chē rā wā tā dēwē pōngshī dōngi kī nā wā lē wē chī yu ñam tō sām nē chōhā kākwa sē rā wā chē tā sūsū tā kāñchē dewa gyuni ene kanche ranga tsam reis kabri kabri mando chetu kuyao mara jesirwa dungi ki gyu dikwa miki wa telan tui tatu ngaram tu chawa mayimba cheya telan tui tatu chen tu kuyao res
Tienza, ani, ta, tungi, gudi, mongu, chevi, inza, tungi, mongu, le, yunguri, tungi, ole, yo, maris, tungi, gudi, mongu, sayuza, deve, gudi, cabra, cabra, mando, mevi, inza, ani, devadi, nunuji, mando, ole, tavio, maris, devadi, cabra, cabra, mando, ole, tawari, yo, maris, chatata, tungi, tawari, yungu, yuza, chatata, tungi, de tandulan, ta, serva, chiguris. Tip kanje sueba chigwaya karasana susu dungi gyudi tuyta dhruvya arwaas. Chatata dungi gyudi susu tuyta dhruvsaari inzata dungi dhile yundu zani ane ti ma sueba chaya yoma rinsirwa. Daso. Ta di kondru gaba dhiri. Daso. Kondru gaba dhili ya dungi thalengi sueba samdanya jidwa. Daso. Di jikje. Ta dhili ya samdanya dhili shundu ta di thangbu dhiri thangbu. Deve gyuni renga tsam dungi gyuni mawa sayadi, di ala di jiglada, tangu di jiglada. Dungi tangengi suwa sayadi, dungi di tangdu langu riz. Karayasana, gyudi takwari susu, dungi gyudi mangu shivu susu jesa riz. Ani deva di susu lta gombo riz, deve gyudi renga tsam, kabri tsam mado jiga susu jubtu yoma riz. Jasa ta susu jebe lega yinda, ani ta di tab yoma riz, ta di sungu yori. Ahora estamos en el verso número 12 que dice: las causas de felicidad suceden de vez en cuando, pero las causas de sufrimiento son muchísimas. Además, si no experimentamos sufrimiento, no generamos renuncias a ese sufrimiento. Por lo tanto, deberías de mantener una mente firme. Es decir, hablamos ya de lo que detiene al enfado, que es la paciencia. El primer tipo de paciencia es la paciencia hacia el sufrimiento, porque nosotros deseamos la felicidad, no queremos experimentar sufrimiento. Sin embargo, para experimentar felicidad necesitamos primero crear las causas para experimentar felicidad, y esas causas son las acciones virtuosas. Realizar acciones virtuosas no es sencillo, requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte, mientras que realizar acciones no virtuosas se nos da muy bien, y por lo tanto solo estamos creando causas para seguir experimentando sufrimiento. Y si además recordamos que el enfado está destruyendo todas esas acciones virtuosas, pues entonces estamos manteniendo más las causas que nos llevan a experimentar sufrimiento. Así que con este panorama nos damos cuenta de que es muy sencillo experimentar sufrimiento, porque son las causas que de una forma más sencilla acumulamos. Entonces es sentir paciencia hacia ese sufrimiento, reconocer que si experimentamos sufrimiento es el resultado de nuestras propias acciones negativas. Yo lo hice, ya lo hice, ahora experimento el resultado de sufrimiento, pues nada más hay que tener paciencia ante ese sufrimiento. Ta tanda kanje ene susu soa ye du zane lega yao raga marwa. Ta ngal lega raga yao raga mendo samje dungi che na pendo yo mari. Ti yo mari kare sana ta lega raya ge ene gudi susu dhubi yo mari. Nge ma lobjo yao che yo mari. Shenpa zu lobjo chidu zan susu lobjo ju lobjo gu tuzu tela. Susu ene pangyam gibi che pa zu kiam duz kanju mo ju che che de de vri. Ta chiya yo mari samna ta dungi thangne du ji ta. Dusre duwari. Ta ti chiya yo mara samriwa. Lega mara we kange yo ne ta susu nyan duyari madu chiya yo mara samje. Pena peju tineo soro chirwa. Es como, por ejemplo, una persona que no estudia, que no se ha preparado en la vida y por lo tanto cuando busca un trabajo, pues no lo encuentra, no encuentra ese trabajo. Y claro, el no tener un trabajo conlleva un sufrimiento, pero el enfadarse por experimentar ese sufrimiento de no conseguir ese trabajo no sirve de nada, porque es consecuencia de sus propias acciones. Cuando era joven no estudió, no se preparó, no estudió una profesión, se dedicó a disfrutar de la vida, a pasársela bien, a hacer del todo menos estudiar, y entonces en el momento en que ahora se tiene que buscar un trabajo y no encuentra un buen trabajo, pues es consecuencia de sus propias acciones. Uno mismo lo crea, uno mismo se aguanta y tiene que experimentarlo. ¿Para qué generar enfado ante esa situación si uno mismo
no se preparó, entonces no puedes esperar tener el trabajo ese superior si tú no mismo no lo estás, no lo has creado. Y eso es para darnos cuenta de practicar paciencia ante el sufrimiento. Si uno mismo ha creado la causa, uno mismo tiene que aguantarse los resultados de esa causa y ser paciente ante esa situación no deseada. Pero también dice, sin sufrimiento no hay renuncia. Precisamente porque pensamos y reflexionamos en el sufrimiento, nos damos cuenta de que es algo no deseado y generamos ese fuerte deseo de salir del sufrimiento, que es salir de la existencia cíclica, la renuncia al samsara. Esta renuncia al samsara no surge si no se experimenta o si no se reflexiona en el sufrimiento. Nos damos cuenta de que al pensar en el sufrimiento, pues nos ayuda a reconocer de que el sufrimiento es consecuencia de acciones negativas. Por lo tanto, no quiero sufrir, no voy a crear más acciones negativas. Quiero experimentar felicidad, entonces debo acumular acciones virtuosas. El sufrimiento, el meditar en el sufrimiento, nos está empujando a generar ese deseo de escapar del renuncia al samsara. Por eso meditamos en el sufrimiento de los reinos inferiores, en el sufrimiento de los infiernos, en el sufrimiento de los infiernos fríos, de todo ese frío que experimentan, de ese calor intenso, o el sufrimiento de los reinos de los espíritus hambrientos, ese hambre, o el de los animales, etcétera. Porque el meditar en el sufrimiento nos genera ese fuerte deseo de necesidad de salir de este sufrimiento. También cuando nosotros meditamos en los sufrimientos de los seis reinos de existencia, nos genera ese deseo de necesidad de escapar de esa existencia cíclica. Y a través de esa renuncia al samsara, que se genera por meditar en el sufrimiento, buscamos las causas que dan origen a ese samsara del cual queremos escapar. Y por eso nos damos cuenta de que la raíz del samsara es la ignorancia y la necesidad de eliminar esta ignorancia. Pero nada de esto surgiría si no meditamos primero en el sufrimiento, que nos impulsa a renunciar a esa existencia cíclica. Y también a partir de meditar
y reflexionar en el sufrimiento, generamos compasión. Nos damos cuenta de que es el sufrimiento es algo que nosotros no deseamos y también algo que los demás seres no desean, y generamos compasión, ese deseo de liberar a otros de sufrimiento. Así que cuando pensamos en el sufrimiento, en los que experimentan sufrimiento, nos ayudan a generar compasión, amor y renuncia. Por eso nos damos cuenta de que pensar en el sufrimiento nos ayuda mucho a desarrollar esas cualidades de amor, compasión, renuncia y también deseo de eliminar las causas de ese sufrimiento. Y también una persona que aparentemente está muy bien, está feliz, etcétera, en el momento en que le viene una situación desafortunada, como puede ser una enfermedad, es un sufrimiento, pero eso también le ayuda a eliminar el orgullo. Porque cuando no se experimenta sufrimiento o no queremos ver el sufrimiento, nos sentimos como lo mejor, lo superior, y eso es orgullo. El momento en que nosotros experimentamos sufrimiento, estamos también dándole duro a lo que es el orgullo. Por eso podemos hablar de que el sufrimiento tiene muchas cualidades. Una de esas cualidades es que nos ayuda a eliminar el orgullo, nos ayuda a desarrollar la compasión, la renuncia, etcétera. Deba me dungye se ya deta mogo na kanje kolle yungu yori su su deba me ne deba me se sa yo ma kolle yungu yori samje ni dilin zem reba ta deba se ya di yo ya gyu di khar de sam de de ni gyo du ya di gyo di su su du deba de pa pa yo na ani kanje ta dungye di yungu ma re ni deba di yungu reba gyu du kya reba deva gyu kanje deva yo ya gyu gyo du yo re También con el sufrimiento nos damos cuenta de que cuando pensamos en el sufrimiento nos preguntamos también cuál es el origen de ese sufrimiento. Y vemos que son las acciones no virtuosas. Todas las acciones negativas traen como consecuencia sufrimiento. Entonces, nadie quiere sufrir, pero por más que digas no quiero seguir sufriendo, mientras haya acciones negativas, experimentaremos las consecuencias de sufrimiento de esas acciones negativas. Por eso, el meditar en el sufrimiento nos ayuda a decir no quiero sufrir, por lo tanto no quiero crear más causas de sufrimiento, y nos ayuda a evitar crear acciones negativas. También, por otro lado, si no queremos sufrir, lo que buscamos es la felicidad. La felicidad solo es resultado de acciones virtuosas. Y por eso decidimos realizar acciones virtuosas porque queremos encontrarnos con la felicidad y evitar acciones negativas porque no queremos experimentar sufrimiento. Pero esta determinación de evitar acciones negativas y de
realizar acciones virtuosas se obtiene cuando nosotros analizamos al sufrimiento. Por eso es otra de las cualidades del sufrimiento. También es verdad que el sufrimiento, aunque sea muy pequeñito, puede llegar a ser insoportable. El sufrimiento es algo que no queremos y por eso hacemos todo lo posible por eliminarlo. El sufrimiento nos perturba a veces a nivel físico, pero también a nivel mental. Pero si nosotros comenzamos adiestrándonos a ser pacientes con esos sufrimientos pequeñitos, en el momento en que vengan esos grandes sufrimientos, como puede ser que pierdes todo tu dinero, pierdes todas tus posesiones o incluso que te quitan la vida, vas a poder superarlo. Pero no puedes pretender superar esas situaciones de sufrimiento tan intensas si no has comenzado en adiestrarte con los sufrimientos pequeñitos. Es como, por ejemplo, para poner un ejemplo. Dice, imagínense que tú vas por la calle y viene una persona y te roba el bolso. Si tú dices, bah, ya me han robado, pues ya me lo han quitado y ya no puedo hacer nada y ya está, no pasa de ahí, pues bueno, te han quitado algo, pero no pasa nada. En el momento en que te quitan el bolso y te enfadas y vas corriendo detrás de esa persona y al final este saca el arma, te mata, te quita el dinero, te quita todas tus posesiones, la cosa se hace peor. Por eso a veces es mejor aprender a ser más pacientes con sufrimientos pequeñitos. No. ¿Quieren hacer un pequeño receso para ir al baño? Sashi pokiyo shime to tan rira linsi ni de yem San ye shintun mite u haji choku nam ta shina shoba shu Idam guru rana mandala kane ataya. Oh, ya. Ya, ya. Ni kan chuchu sa kye. Sa ti yu shiang. Sufrir en un momento de alguna manera de enfadar.
te da desahogar, ¿sí? O sea, tomándolo como un desahogo, no te puede eliminar y descargar un poquito emocionalmente, ¿no? Creo que lo que haces en este caso es familiarizarte más con el enfado, no recurrir más al enfado en lugar de eliminarlo. Pero el tener esa espontaneidad, digamos, que te sale de aquí dentro, que te dices, uy, qué descansado, qué dado, por ejemplo, no es bueno, es otra forma de... Pero eso no es normal, ¿eh? El ver si la otra enfadas, forma... Si te enfadas, ¿sabes? Cuando te dices, muy aquí, pues es verdad. Y haces daño, y puedes hacerte daño a la familia. Si quieres, pregúntalo a la mamá, pero... Que yo sepa, es, tienes que buscar otra forma de descargar esa negatividad. O sea, otra cosa. Hacer la paciencia, por ejemplo. Decir, bueno, ya está. Déjalo pasar. Como dice el Luis, como si fuera un jugo en el agua. No es fácil. No, no es fácil. Eso es una cosa muy teórica, muy, muy fácil de decir. Pero aquí el mundo lo bueno quiere decir que sí se puede. Rinpoche. De Shendu. Shendu, ¿verdad? De Sheramimpo, Mandala. ¿Cómo te escuchas? ¿De qué hay un mal? ¿De Tep Yure? ¿Cuál es el Tep Kimasa? ¿Cómo se llama ahora? ¿Pero va? ¿Cuál es el Yore? ¿Yo sabe? ¿Qué es lo que se llama? Chiqui de Rile, la Lepsona, Rinpoche Lenka Yompara.
Corán du. Chirve, ade ti chirve. Ni chirve. Ni shenba acha chikdu. Acha te tomaso. Acha te chitan ge she lam san la de masha stan gitu. ¿Qué es eso? Thank you.
Sí, Sienta tuéme para que se vea el cielo. 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 Bueno, hay que adiestrarnos a ser pacientes hacia el sufrimiento. Incluso a veces somos pacientes ante un sufrimiento, pero para algo que no tiene gran importancia. Sin embargo, podemos adiestrarnos a esa paciencia ante el sufrimiento, como por ejemplo cuando se hace un ñuñe. Un ñuñe es una práctica muy intensa en la cual se deja durante un día, se deja de comer y de beber, y ese ya es un sufrimiento de hambre y de sed. Pero si lo hacemos con una motivación superior, no solo nos estamos adiestrando a ser pacientes a ese sufrimiento, sino que lo estamos dedicando para lograr, en este caso, para el beneficio de otros. También junto con el ñuñe hacen prácticas de postraciones, hay unas intensas recitaciones que se hacen, y eso también involucra un sufrimiento y un malestar físico. Pero nosotros podemos sobrellevar y ser pacientes ante este sufrimiento pensando en los demás. Y así hacemos de esta práctica una práctica intensa, poderosa, en la cual estamos todo esto, este malestar físico, lo estamos dedicando a poder desarrollar nuestra mente. Y también hay veces que nosotros soportamos un sufrimiento físico por situaciones que no tienen gran trascendencia. Cuando te dan tan ti da jo sum dir va. Cuando te dan canapa sije sigda che su chorani tumin suje taro yi tundu da gu chi chi dar ser va. Che sanga ta disuwa cuando te dan su tane Onju ji gudu di kanje nobo chigiyor va hamu umasingi hamu umasya ta kore di kime dir va onju kime dir va sesan telun go khoje ni kore kawa che che chi che adi ku kanje kawa che che ti che adi ta nodu or va ti ti la du yor va ta hamu uma go khoje che ta kando kando se de kawa che adi dobe ni kanje te dan su dan hamu uma la kashe ni te ba che adi ri va अनि तिने तकाजो देयो त अ कान्दो थेथा सर्वा कान्दो थेथा उन्जु गावन दोबे अनि हम उमाले थेवा छया त अनि कानाबा से त काना टाका लुंगवा मेंदो कानाबा से थेलिया अनि सिगजे लु मेले सिगया त अनि लुलिया छया छे तुम छया लसो त तिने Dung zi sung gu gan le chung ya da wo ta ting de ta ming da ting de qi lu ting de ga 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 xiu ji jie gu duwa
Sigdan chesu, torwani, tumi suje, tunda chimbukan kemeva tiliji, tezi, minchujujitanya, chaka chujujiraya, tundalia, otusian, suva tende chitu duas, maranzo, any tarwa y tundu dago, chichin dars, any tarwa tobia chido, any chuchitu tane, kawate, tesia, tele, and shinan chia yomas, daria yomas, darmas, and jamil. Como dice en el verso número 13, si algunos ascetas y alguna gente de Karnapa probablemente es un lugar, dice, son capaces de soportar el dolor de que les corten partes de su cuerpo o incluso soportar quemaduras sin ninguna razón. Es decir, hacen este tipo de sacrificios, de que les corten una parte del cuerpo o pasar por lugares ardiendo, quemarse, con tal vez el único propósito de que tengan un reconocimiento de que son los más fuertes, son los que aguantan más, son los más duros. Si somos capaces, algunos seres son capaces de pasar por tales situaciones tan extremas, tan intensas, por algo sin importancia, porque nosotros no seremos capaces de tener ese valor de soportar el sufrimiento que nos lleve a alcanzar la liberación de la existencia cíclica. No deberíamos de tener ese miedo al sufrimiento si nosotros buscamos la miedo a querer liberarnos del sufrimiento, si nosotros lo que buscamos es la liberación. Ani min dharma sea de kanje ani goba chimbu yeya tunda le ani kanje dungni de chi le ji xi tra ni soe mo du chi ni de le ta min dharma se gore. Kuwa chenpu yunne tarwa tamche kinpe tundu, riba. Ani dungi chunju ji, ani suwe modu che, che, ta kanche chingi tele min dharma sikyo, dharma, riba. Che tanga ta tinte cheya yomari, tin dharma cheya yomari. Tarwa ta tamche kinpe tundu yinne, ani ngara tu tingyani dungi suwe che kuwaris, kawa di tangdu lang kuwaris. Shenta tuen chunju ji ki chido, ani tuen mewe kudu tinte suwe du waris, ani riba dungzi sum gang chungya da. Como por ejemplo, a algunos se les da ese título de Dharma con la intención de que pues es un título de alguien que soporta un tipo de práctica ascética, como puede ser tener el brazo levantado durante toda su vida, etc. Se le dan ciertos títulos por un sufrimiento que en realidad no tiene ninguna trascendencia, o como se explicaba, aquellos que son capaces de quemar su cuerpo, cortar parte de su cuerpo, que es un dolor muy intenso, con la única finalidad de tener un reconocimiento, un nombre, un título, son sufrimientos que se experimentan sin ninguna razón de importancia. Entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de experimentar ese malestar de enfocarnos en la meditación, esforzarnos por meditar, por practicar, cuando esos realmente sí tienen un propósito superior? Oye, está chivadre, con la lor, mi gurbe, un de cana, yo me inserva. Tony chunjuji, lo cumdi chigin, ni le la, lo reserva. Cumdi chena, le la, rea, me botan yo mares, un botan yo mares, con la lor, mi gurbe, un de cana, yo me inserva. Y por eso el siguiente verso dice: no hay nada que con la familiarización no sea cada vez más fácil. Es decir, entre más nos familiarizamos, en este caso, en ser pacientes ante un sufrimiento pequeño, al principio es difícil, pero poco a poco, gracias a la familiarización, se hace cada vez más fácil soportar esas situaciones desagradables. Pero no hay nada que de buenas a primeras sea fácil. Requiere de un esfuerzo en nuestra parte, de una familiarización, y ya cuando nos familiarizamos con algo, cada vez es más y más fácil hacerlo. Por eso será más y más fácil poder ser pacientes ante el sufrimiento.
tan neva chungju chin kumdi che chen chungrim ne ya seba gumgi ina neva chimbu din de chune se to wa din de cha ya yores. Si nosotros nos familiarizamos primero con sufrimientos pequeños, nos vamos familiarizando y entonces cuando llegue un sufrimiento mayor, grave, seremos capaces, gracias a al adiestramiento, de habernos familiarizado con la paciencia de sufrimientos pequeños. Pena susu tosa, dipjon chechi, chirutane, any ganga, dungete, chung the pass, serve cheche, subsu cheche, tosa, dujon chena, any tower, some jimmy go and talk to you, any quarter, yes, of dungeti, maybe chant to you, but that never chambuti, quare dungeta, yes, of dungeti, maybe chant to you. Porque si nosotros, para poner un ejemplo, si nosotros nos adiestramos a generar esa paciencia ante esos sufrimientos más pequeños, entonces seremos capaces de sobrellevar situaciones de extremo sufrimiento. Y lo mejor es que seremos capaces de superar esas situaciones de sufrimiento hasta liberarnos de lo que es la existencia cíclica del samsara. Oye, ¿qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es lo que se Como dice el siguiente verso, si nosotros cuando tenemos sufrimientos como el dolor de una picadura de un insecto o de una serpiente, la sed, el hambre, etcétera, o también como el calor, el frío, la lluvia, la enfermedad, y si no practicamos esa paciencia ante estos sufrimientos pequeños, cuando experimentemos grandes sufrimientos, seremos incapaces de soportarlos. Nos vencerá el sufrimiento. Hablamos de sufrimientos que sí son incómodos, son molestos, pero no nos dejamos llevar por el sufrimiento, si nos enfrentamos ante ellos con paciencia, nos estamos adiestrando para que cuando vengan sufrimientos más graves, como a lo mejor renacer en un lugar desafortunado, podamos sobrellevar mejor esa situación de sufrimiento. Si no nos adiestramos ahora con pequeños sufrimientos, entonces cuando vengan sufrimientos graves, nos veremos invadidos por ese sufrimiento. No podremos sobrellevarlo y no podremos
escapar por completo del, del sufrimiento de la existencia cíclica. Bueno, está tanto doctor, dije, no, no va a chunjuji, se va a chenar, no va a chimbo doble, pete, va. Bueno, está bueno, también que me lam chuja, ganan, está también chuja, ya, lo yo chido, ya, ni, no va a chunjuji, yo voy a volar, ya, cuando chivo de ya, ni, si, tu, tu, ya, toque, mara, ya, te, te, canje, está chido, ya, lo otro, tiene canje, canje, te, 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 se va a chenar. Tabada tamje kimbe lam bezu che tu che bi na ta dungi che bu di ko da ne su dungi nya de dungi no so o ti ge di ani pan don ro ta ti ba o ti su yo ta da wa di. Lo que quiere decir en esencia este verso es que cuando nosotros ante un daño, un sufrimiento pequeñito, lo sabremos sobrellevar con paciencia, como puede ser, estamos estudiando las enseñanzas y por eso pues, a lo mejor hacemos un esfuerzo por levantarnos temprano o nos vamos tarde a la cama y es un sufrimiento, a lo mejor de no tener suficiente sueño, suficiente tiempo, pero lo estamos dedicando a algo y sabemos sobrellevar ese sufrimiento, entonces estamos practicando la paciencia ante sufrimientos pequeños. Y entonces cuando vengan verdaderos sufrimientos intensos, como puede ser el renacer en reinos inferiores o todo lo que es el samsara, sabremos ser capaces de sobrellevar, no dejarnos llevar, hundir por el sufrimiento. Podemos tener también paciencia ante esos sufrimientos más intensos. Min dharma logo meyabu dhudu rwa, logo meyabu dhudu, ane maal dhudu zane, maal dhudu zane, ane mi shenda te khochon dhinde, dadan dhivu dhinde, te jene, maa suyabu tundu zane, mil maa suyabu tundu zane, susu xedaga chueche, dharma cheche, xedaga chueche, pukum jene, ane mil pa, ane maa gyab tuya meyabu wata dhinde, min dharma dhudu dhinde yoriz, dhinde yoriz. Taga nanshinga ina su su chi kanche tambay chwe chuk, taba tamche kimbe lammi yan doya chwe chuk du zane, ane te te kange yuri suay modu che zane, ane ta kanche suay modu che du zane, ane dungi chenpo du do tuya yomarwa. Ta mi bau tunzu maa lu du zane, su su mebe, ane chaa di tona, ane hamar du ngaar ne, ta pe, ta ina nge pe koran tu tsami soko samche, pe tsawa ne mebe soko samche, o tinte ngaar zim tinte. Mi bodo de yores, and the Tarana Hingta Tarada Sundikin Belam Judusan Kanje, Dungi Kangolo, Cordon, Dungi the Meroso, Dungi the Meroso, Tade Dungi Chuju did the Missive Gay your mother, neither Zamori, Samson Jeje, did you do any Yahoo Yores or Tinta? Es también dice: algunos ven su propia sangre y muestran un valor extraordinario, mientras que otros se desmayan solo con ver la sangre de otros. Es decir, a veces lo vemos con personas mundanas que son muy valientes, que soportan mucho sufrimiento, por ejemplo, las personas que se van a la guerra y ven mucho sufrimiento, ellos experimentan los dolores de heridas, de que les han disparado, y son capaces de aún experimentar ese dolor, ver su propia sangre, seguir con fuerza y seguir para lograr su objetivo, mientras que otros ya solo con ver a que a uno le está saliendo sangre ya es suficiente para que se desmaye. Cuando vemos esos ejemplos también debemos aplicarlos a nosotros y darnos cuenta de que debemos ser capaces de superar las situaciones difíciles, los sufrimientos, que cuando queremos hacer una práctica espiritual y a veces es difícil, nos encontramos con malestar, sufrimiento, no dejarnos llevar por ese sufrimiento, sino ser valientes y seguir adelante con esa práctica aún en situaciones desfavorables. Y ver en el momento en que veamos esas situaciones desfavorables como insignificantes, como que no pasa nada, yo sigo en lo que estoy, entonces estamos adiestrándonos en la paciencia ante esos sufrimientos. ¿Qué pasa?
sujen chaji da thundu zane ani labor du pakin da lo ta nge per khal kangal utar mi so go samsa change tin de ching de ta ga na hi ge ne ngaran du per khal ta ba thum je kim be lam du du zane ani te te khan je kang ne te te chone ti pe ta so yo che che ne ani ta du ko da ne su du ne du pe ta wa ni ne me be so go ti du ne di me be so go nang gi she dang gi ta di Sedang kita ni mood tu semua sebab dia tu tahu ni ni mesti semua samjain, kita tidak kita sama kuri semua. Y esto es para recordarnos que a esas personas tan valientes que son capaces de seguir adelante aunque estén heridas, aunque vean su cuerpo herido y con sangre, incluso puede ser algo que les dé más fuerzas para seguir adelante en su batalla, pues. Así también tendríamos que tener esa fortaleza y esa valentía, que nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, pero eso es lo que nos debe de llenar de mayor fuerza para sobrellevar esa situación. Y en eso estamos generando la paciencia ante el sufrimiento, reconocer que el enfado es nuestro enemigo, que ese solo nos va a traer más daño, más consecuencias negativas, y sobrellevar situaciones difíciles con paciencia, no dejarnos vencer por el enfado. Ta khaje zu di ta chiru gi da de lang ran du nang gi xie dang gi zhou ti jom ya re si ba ti jom mo du na ani chiru gi da jom ne pian du xi da yo ma re si kha re si na ni ro le ya chuan ne bu da ji gu re si ba nang gi xie dang gi zhou ti jom mo du na chiru gi ani da du jom bu yi ne ti Rodia turned with the jewelries. Rodico turned in a man in a quick and he sarva, he out junior, he drew out junior each other. Chiruki do the cook cartoon and don't draw you. Quick gigi gun draw you, the cajer and he did you recall. You will never, never, you were two cent that's a ten nudge, gyongaji, Londonaji, the sober two gun draw and he in the cook and in Georgia Yorva. Tan Nangi Hedang, Joe Dico, that then there. También nos dice en el siguiente verso de que nosotros tenemos que tener esa fortaleza para vencer y destruir a nuestro enemigo. Y nuestro enemigo es el enfado. Cuando dice, los guerreros victoriosos son los que vencen al enemigo, el enfado. Los guerreros comunes son aquellos que solo matan a los cadáveres. Matan a los que ya están muertos. ¿Ya para qué lo matan si ya está muerto? Es como decir, un guerrero común, ordinario, es aquel que solo lo que busca es destruir al enemigo ordinario. Pero ese enemigo no siempre es enemigo. A veces es amigo, a veces es enemigo. Y va cambiando de una vida a otra, pero también en una vida pasa de amigo a enemigo, de amigo a enemigo. Entonces, el buscar destruir a ese enemigo externo es como matar a un cadáver, no tiene sentido. Lo que realmente va a eliminar a cualquier enemigo es destruir el enfado, porque ese es el enemigo verdadero, el enemigo que realmente nos está haciendo daño. El siguiente verso es algo que ya se había comentado, que son las cualidades del sufrimiento, que nos ayuda a eliminar el orgullo, nos ayuda a generar compasión, etcétera. Porque el verso número 21 es lo que ya habíamos comentado algo antes, que el sufrimiento también tiene esas cualidades de que nos ayuda a evitar la negatividad, acumular virtud y a generar esa renuncia a la existencia cíclica, la compasión y el orgullo. Así que pasamos al verso 22. Bien, ahora, Dios.
El siguiente verso dice: si no me enfado con la bilis y similares, aunque son causa de un gran sufrimiento, ¿por qué enfadarme entonces solo con los que tienen mente, si ellos también están determinados por condiciones? Es decir, nosotros nos enfadamos con alguien que nos produce, que nos da problemas, que nos está dando sufrimiento, que nos hace infelices porque no está cumpliendo con lo que nosotros deseamos. La hepatitis es una enfermedad que también nos produce lo mismo. No es algo que deseamos, nos está haciendo infelices, nos está trayendo problemas y causa un sufrimiento. ¿Por qué no enfadarnos entonces con el hígado o con ese órgano que nos está creando este gran sufrimiento que no deseamos? Porque si lo que nos está justificando el enfado es enfadarnos aquello que nos está haciendo daño, que nos hace infeliz, entonces también deberíamos enfadarnos con la bilis o cualquier otro órgano de nuestro cuerpo que también nos trae problemas y sufrimiento y nos trae infelicidad. ¿Por qué entonces solo enfadarnos con los que tienen mente? Y es preguntarnos por qué hablamos de aquellos que tienen mente, aquellos que no tienen mente. Entonces, ¿por qué enfadarnos solo con aquellos que tienen mente si lo que nosotros decimos que provoca nuestro enfado son aquellos que no están en problemas y sufrimiento? Y eso lo puede traer también órganos físicos que no tienen mente. ¿Por qué entonces solo buscar esa razón que nos lleva a entender que no es razón suficiente para enfadarnos solo con aquellos que tienen mente? Pero podemos decir, bueno, pues si estoy enfermo de hepatitis es porque se han presentado ciertas condiciones físicas, un desequilibrio físico que hace que mi órgano del hígado pues se vea afectado y por eso me produce hepatitis. Entonces mi hígado no es libre de decir hoy te voy a dar hepatitis, sino
porque hay ciertas condiciones físicas que traen como consecuencia esa enfermedad que trae todos los problemas que no deseo. Por eso dices, no debería enfadarme con eso, porque no es libre de decidir que me provoca esa enfermedad. Pues lo mismo pasa con aquellos que tienen mente, están igual. Aquel que me produce daño es porque se han presentado también esas condiciones que generan en esa persona esas aflicciones mentales, esos engaños que provocan que me produzca un sufrimiento que no deseo. Pero al igual que el hígado no produce esa enfermedad por esas condiciones, también el que me produzca a alguien daño es debido a unas condiciones que se presenten. Por lo tanto, tampoco debería generar enfado con aquellos que tienen mente. Y es igual, porque nos enfadamos con una persona que nos hace daño. Pero si analizamos esa persona, el hecho de que, por un lado, si nosotros experimentamos un daño de alguien, es consecuencia de nuestras propias acciones negativas que acumulamos en el pasado. Eso da esa condición para que nos encontremos con situaciones no deseadas. Por otro lado, esa persona que provoca un daño a nosotros, en realidad es su mente que se ve contaminada por los engaños que le impulsan a crear una acción dañina dirigida hacia nosotros. Entonces, si nosotros queremos enfadarnos con aquello que nos está haciendo daño, no es la persona, sino los engaños que existen en la mente de esa persona que la lleva a crear una acción que nos hace daño. Entonces, si con algo debemos enfadarnos, es con el engaño. ¿Queréis preguntar algo? Y es la, se ha puesto el énfasis todo el rato en que cuando nos enfadamos estamos destruyendo méritos, acciones positivas. Entonces, lo que quería que explicara un poco es si, aparte de destruir las acciones positivas que hemos creado, también creamos otras negativas, o solo es esa parte. Ah, vale. Lanzo control lagna, control lagne. Gewakare sana me pasó y yo rola. Ta gewadi kanje mo ya u che me be gewat. Laso. Ah, le laso. Mo che yu na ju de jam be bo che su mo che yu na ta mo che be ge za de ani jom tu ya yo ma lo. Ine control lang na. Gewa me pasó y yo re indica la di pasagi yo repesa. Oh, ya me na di gewa me pasó y yo re na trison. De siempre que mi gewa sagi yo marepe. Cuando chena mi do yorwa na mi kin debo da gudun kin debo da ani ta tande tide yorwa. Gewa me ha sobo masa ani cuando chena ta tide yorwa. Mi gewa sagi yo re. Mi gewa sagi yo re cuando debo tele ni ya ge ya ta tide yorwa. Na mi kin debo gudun kin debo. 아니 딴데 딘데 요로
No destruye, para empezar, no destruye todas las acciones virtuosas. Si nosotros hacemos acciones virtuosas y las dedicamos correctamente, estas no se pueden destruir, aún generando enfado. Pero la pregunta era si solamente lo que hace el enfado es destruir acciones virtuosas. La respuesta es no. También estás acumulando acciones negativas, porque el enfado es la causa para renacer en los reinos inferiores. Entonces tienes una causa que va a madurar en un renacimiento desafortunado, también es la causa para renacer en condiciones desagradables y también para tener esa tendencia a repetir esa acción. Precisamente porque las acciones virtuosas que se han dedicado correctamente no se destruyen, por eso nosotros hacemos tanto énfasis de que cada vez que hacemos algo bueno, tratar de dedicarlo, para que éstas no se vean afectadas por el enfado. ¿Alguna otra pregunta? Yo también me enfado con las cosas inanimadas. Samsala mila controlangi mes, samsala chala la controlangi yosa. Ota tine yungudu ga ganzu tine yungudu ga. Pena xingruji langan dusu dusu ne xingruji lomaji tu tsui gyabjian susu de mil tevi na xingde kondu saje nide cheje xingdu pa chaya tine yungudu ga tine tende yungudu ga. Es verdad, también nos podemos, el enfado puede ser también a cosas inanimadas. Por ejemplo, cuando andamos por la calle y de repente no nos fijamos que hay una rama, nos pega en la cara, se nos mete en el ojo y ya nuestra reacción inmediata es coger el rama y arrancarla. Y ahí estamos generando enfado. Sí, tiene un lugar. Ahora es nuestro trabajo analizar a nosotros mismos, analizar si nos enfadamos o no, que con los padres, analizarlo con nuestros padres si nos enfadamos con ellos porque hablan mucho o porque nos dan mucho trabajo, nos están dando muchas obligaciones, ver nuestra reacción ante esas situaciones no deseadas, si nos enfadamos o no, como también con los hijos, que nosotros les estamos dando consejos y cuando hacen todo lo contrario de lo que nosotros les decimos, analizar si eso está provocando enfado o no está provocando enfado dentro de nosotros. Es ahora lo que nos toca es analizar nuestra propia mente, si realmente esta se está viendo afectada por el enfado o no ante situaciones de la familia, etcétera. Pero en el caso
también hay que saber que en el caso de los padres con sus hijos, cuando en algún momento se los castigan o a veces le pegan para corregirlo, es para eso, para corregirlo, precisamente porque los padres lo que buscan es el bienestar de sus hijos. No desean que estos sufran y por lo tanto todo lo que hacen cuando los corrigen es siempre enfocado para el bienestar de los hijos. Lo único que desean los padres es su bienestar. No lo hacen por dañarlos, si al contrario, lo hacen por ayudarlos para que puedan ir por buen camino, y por eso a veces los castigan o les hablan fuerte, pero no es ese deseo de dañarlos, sino al contrario, para poder ayudarles. Por eso esa es otra historia. Oh, ya. Yeah. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias. Mm-hmm.